Siguiente. A ver. ¿Qué sucede? Leon. Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Ha muerto. Vamos, hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. ¿Quién me llama? Ada. Ada, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario, en la cima de la montaña. Prueba allí. Vale. He ido a la enciclopedia. Mira, ha cristalizado. Sin problema. Me debes una. Anda. ¿Qué costará eso? Título 14. ¿Esto se abre? No. Alcanza la cima. Vale. Nota del investigador cautivo. Fuimos encerrados sin previo aviso. Uno a uno nos llevaron al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Anabel. Probablemente sea el siguiente. Tengo que pensar, y debo hacerlo con claridad. Todos los infectados por la plaga estarán a merced de Lord Sattler. Si lo ordena, trabajarán hasta la muerte con una sonrisa de oreja a oreja. Es más, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto para tareas complejas. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar una especie de plaga superior. No tiene una variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán disminuidas. Parece ser que el plan es inyectarle esta nueva especie a la chica. Es muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la infección. Todas las pruebas han tenido éxito y los planes de producción en masa han salido adelante. El proyecto es un éxito rotundo, pero me han encerrado. Y los preparativos para inyectarme la especie superior se están llevando a cabo en la habitación de al lado. Anabel ya no es ella misma. Su sonrisa ha desaparecido de su cara por completo. Escribir es lo único que me mantiene cuerdo. No espero que nadie lea esto. Pues mira, lo he leído. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Qué es esto? ¡Otro pez! ¡Madre mía, el pez! Ahí metido dentro de ese armario de hierro. ¿Cómo estará ese pez? ¡Buah! Increíble. A ver, Ashley. Hay que ir por aquí. Creo que no me dejó nada. Creo. ¿Tienes? Creo. Claro. No me hagáis mucho caso. Vamos, Ashley, vamos. Ten cuidado. Que tú puedes. Ábreme aquí. Ábreme ahí, Ashley, por favor. Ahí, ahí. Muy bien. No te enrolles mucho. No vaya a ser. Soy el terror de las cerraduras. ¿Sí? Ah. Me mola mucho Ashley en este juego, ¿eh? Me mola más que en el original, tío. En el original era tan, pero tan inútil. Mucho. Pero aquí, joder. Y además le han dado más personalidad y todo. ¡Ojo! Si alguien tiene algo de tiempo libre, ¿sería posible convertir esos medallones azules en pedacitos repartidos por el suelo? Sé que los días de antaño no volverán, pero aún así no puedo permitirlos. Destruye los medallones azules. Depósito de carga. 5 espinelas. Depósito de carga. O sea, sé en la siguiente zona, ¿no? Tiene pinta. Hola, buhonero. Amigo. Ay, que es un cenicero, digo, ¿qué es eso? Tengo algo que creo que te gustará. ¿Sí? Ahora me lo enseñas. Espérate, voy a coger cosas primero. Nada por aquí. Hay galería de tiro, ¿eh? Míralo. Hay galería de tiro. Habrá que entrar a ver. Bienvenido. ¿Qué me vendes? Hola. ¿Qué compra? ¿Qué vendes nuevo? Si no vende nada nuevo. Mi inventario está en perfecto estado. Ah, en el especial, igual. Lágrima índigo. Mira el mapa, pero no puedo comprarlo. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. 14.000. No te servirán de mucho en la tumba. No, eso está claro. A la patita. Gracias. Si consiguiera un berilo,
Podría... Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Madre mía, chaval. Podría venderle la corona, pero... A ver, pues mejórame la potencia. Empezamos a tener una idea general mismo. De tus gustos, amigo. No, no, créeme que no. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tío, quiero comprarle esto. Puto mapa. Vuelve cuando quieras. Vale. Estoy enfadado, Bonero. Estoy muy enfadado. Vamos, Ashley. Venite. Venite, Ashley, venite. ¡Felicidades! Te he preparado un nuevo reto. Creo que te va a encantar. Vale. Si tú lo dices, ¿qué te voy a decir, Bonero? A ver. Una escopeta. Un arma que cubre una gran área con un... Punisher y arma antidisturbios. Pistola de dardos. ¡Hala! Bueno. 3, 2, 1. Adelante. Aquí vamos. Increíble. No. Terrible. A ver, a la vuelta. Increíble. Recarga. Recarga. Me he dejado un medallón, tío. Eres un artista, amigo. Oh, mierda. Lo siento, amigo. Muy bien. Dos pájaros. ¡Hala! ¡Vaya demostración! ¡No! Eso y juego terminado. Bueno, vamos a probar una más. 3, 2, 1, adelante. A ver qué brillante. ¿Vale? ¡Fantástico! ¡Fantástico! A ver. Mierda. ¡Wonderful! ¡Ah, sí! ¡Un triplete! Un triplete, dice. A ver. Y... ¡Eso es! ¡Dos pájaros! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Vaya demostración! ¡De juego terminado! ¿Me deja algún objetivo? ¿Cuál? ¡Ah, no! ¡39 de 39! ¡Ah, vale! Tiene que haber... Destruye a todos los piratas con menos de 20 disparos. A ver la pistola de dardos. Mierda. ¡Ah, que tengo minas! ¡Corre! Mierda. ¿Vale? Ahí. Mierda. Destruye todos los piratas. No, si poderse se puede hacer, pero... No. Cambia. No. Mierda. Mal. No, ya. Y a ver, ¿qué quiere que yo le haga? Increíble. ¡Flota! Ahí. Joder, qué difícil. Mierda. ¿Vale?
¡No! ¡Bum! ¡Oh, bien! No, no, tío, no. Buah, qué difícil. La puta arma de mierda esta. Encima se desvía la flecha a donde le sale de la punta de los huevos. Por lo menos una ficha de oro. Voy a intentar la última. A ver qué tal. ¡Madre! ¡Increíble! ¡No! Lo podía haber atravesado de un disparo del rifle, pero bueno. O con el Striker incluso. ¡Y! ¡Solo dos! ¡Qué triste, ¿no? ¿Esta qué es? ¿La Black Tail o la arma normal? Creo que esta es la Black Tail, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No sale nadie? Ah, ha costado. Parece la Black Tail, sí. Cállate, cállate, Ashley. Madre mía, qué malo, ¿eh? Malísimo. Mierda. ¿Pero qué coño? ¡Dios! ¡No! ¡Ah, qué malo! ¡Terrible! ¡Madre, qué difícil! Dame una ficha de oro. ¡Una! ¡Bien! Me vale. A ver. Destruye a todos los piratas. Joder, es complicada esta, ¿eh? Aunque en esta me he hecho una S. Cuidado, ¿eh? La de los dardos. Pero esto me lo haré al 100% en otra ocasión. Madre mía, Ashley. Es tan mona, tío. Ay. A ver. Ha sido como en esas ferias de pueblo de cuando era niña. Ah. Estados Unidos, claro. Digo yo. A ver. Aumenta la frecuencia de dardos adicionales un 20% al crearlos. Y ahora 3 de oro. ¿Cuál me vas a dar? Ashley, aumenta la salud restaurada por hierbas un 50%. Bien, bien, bien. Esa me ha gustado, Ashley. Esa me ha encantado, la verdad. Esto ya me lo haré, chicos. No quiero teneros aquí viendo esto, aunque me encante y me lo vaya a hacer completo, pero me lo haré fuera de cámaras, porque no quiero teneros viendo todo el rato lo mismo, más que nada. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Voy a poner a Ashley en la derecha. Y el resto, tal cual va. Me sirve. Sí. De momento así. O balas del rifle, tío. El olor de la batalla, amigo. No tengo ni una bala del rifle y no puedo crear. Sí. ¿Más? No, me falta. Falta movida de esa. Me falta movida de esa. Pues podemos ir, Ashley. A ver si me hago la misión esta. A ver. Ahí arriba Krauser. ¿A que sí? Ah, no. ¡Ah! ¡Paro mortal! Este. ¡Uy! ¡Joder! ¡Para darle! ¡Era cuervo, eh! A ver, ¿está volviendo? No le veo. Perdió el rastro. Bueno, pasan, qué cosas. A ver si pillo. ¡Eh! Mira lo que he visto ahí. ¡Ja, ja, ja! Uno por ahí. Tiene que haber otro por aquí por medio. Mírale.
Le veo. Vale, van dos. Y luego tengo que cruzar. Ahora, ahora iré para allá. ¿Algo por aquí que no esté viendo? No parece. Ahora es que me había hecho palomitas, dice. No, no, no. No lo voy a hacer, porque si no me voy a tirar en la galería de tiro esa 2000 años y no quiero teneros ahí viendo todo el rato lo mismo. Eso ya me lo haré yo, fuera de cámaras, me lo hago tranquilamente y fuera. Esto no se abre, ¿verdad? No se va a abrir. No. ¿Cómo lo sabía? Seguramente sí, Ashley. Seguramente. Pero no sufras. Que si hay otro camino, ya lo encontraré. Voy a bañar. No siento nada. ¿Qué ibas a decir, amigo? ¡Los granujas! ¡Muere! Apártate. Cuidado, que viene. O así. Te pego una pata en la boca. ¡Oh, oh! ¿Dónde vas? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Y por la parte de aquí. Ah, mira, justo. Vale, van tres. Las cinco espinelas que me va a dar van a ser para el mapa. O sea que, brazalete de oro. Ah, mira, bien. Bien, bien. Gusta. Why not. Tiene que haber por aquí otro de estos. Mírale, le veo. A ver, que lo vea. Me jodas, toma. Sin joder parió a la virgen. Toma, toma, toma. Que te mueras, hostia. Madre, qué duro. ¿Muerto? Muerto. Coño. Ha costado, ¿eh? El último tiene que estar... ¿Estás bien? Sí. ¿Y no me ves? Y vamos, estupendo. Pletórico. ¡Hala! Vente, Ashley, vente un momento. Vamos de vuelta. Quiero hablar con el buhonero. Voy a entregar la misión. Es que quiero el mapa, tío. Quiero ver si me dejo muchos tesoros o qué. Ya quiero reunir pasta, mejorar... Yo qué sé, la Killer 7 y eso. Abre, abre. Amigo, ya he roto los medallones. Veo, pero mírate, amigo. Bueno, sin ánimo de lucro. Hala, dame esto. ¿Pretendes coleccionar basura, forastero? ¿Basura? Si la encuentras, se lo queda. O eso de buen bit. ¿A qué te refieres, buhonero? Mira, un tesoro. ¿Pero podré volver? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hasta ahí no voy a poder volver. No sé por qué me da. Y aquí hay otro. ¿Has estado ahí? Sí. Sí, sí, sí. Hay un tesoro ahí. Y esto me lo sigue marcando así... Tal, no sé. Bueno, pues voy a volver un momento, ¿eh? ¿Podré? Esa es mi pregunta. ¿Podré volver? Sí, sí puedo, sí. Sí puedo. Pues mira, al final sí que había algo en la sala aquella. ¿Aquí? Sí, por aquí. Vale, Ashley, te vas a esconder ahí. Que lo sepas. Espera aquí. Métete ahí. Ya voy. Que no me fío de lo que pueda salir. Vamos, vamos. No sé qué habrá por aquí, pero es muy probable que haya más regeneradores. Muy probable. Tengo que darle a lo de la esta. No hay, ¿eh? No lo parece, por lo menos. Dale aquí, Leon. ¿Vale? A ver. Aquí dentro. Tiene que haber un tesorito. Por aquí. Ah, coño, que esto se rompe. Berilo rojo. De puta madre. De puta madre. Incrustar gema. Berilo rojo. ¡Pum! 100.000 pelas.
Pero espérate. Vamos a probar lo que yo quería probar con esto. Dale la gema y ponle el berilo rojo ahí. Y ponle la gema roja ahí. ¡Ah, pues sí cuenta, eh! ¡Ojo que sí que cuenta! Bonificación por dúo. ¡Sí cuenta, tío! ¡Hostias! Bueno, pues de momento le voy a poner esto a la corona. Y si encuentro otro, pues ya sabemos lo que hacer. Así. 5 colores. Me gusta. Son el mismo color. Sí. Sí que cuela, sí. Claro, yo no sabía eso. No me lo hubiese imaginado, la verdad. A ver, vamos a pensar. Ashley, ¿dónde está? ¿Está viniendo? No lo sé. Aunque no creo que salga nadie, pero yo qué sé, tío. Voy a volverle a dar a esto. Vamos, que los suyos no gastarlas de color rojo para guardarlas para estos casos. Sí, sí. Es que es confuso. Porque de las cuadradas, por ejemplo, azules no hay. Y amarillas tampoco. Pero sin embargo, la roja te sirve. Es que, tío, es un poco confuso. Sepárate. No, no te separes, no. Ven. Ven. Lo que no entiendo, ¿por qué Ashley ha salido de donde la he mandado yo? ¿Puedo volver al principio? Me dejé un tesoro por allí. No sé si podré volver. Para volver al principio sería... ¿por dónde? Aquí, ¿no? Creo que no puedo. Sí. Ah, sí. Voy por aquí. Vamos a abrir. Sería por aquí, ¿no? Ah, pero no puedo subirme ahí. No. No puedo. Imposible volver. No puedo volver. Eso me lo he dejado. ¿Sabes por qué me ha pasado eso? Por no haberme guardado espinelas. Me ha pasado básicamente por eso. Pero bueno. En la primera partida, es que a ver, es que es lo que tiene, tío. Por aquí. Hola, buhonero. Amigo, te voy a vender una pedazo de corona, un brazalete de oro. ¿Qué te parece? Yo sabía que te iba a gustar. Te pagaré una fortuna por eso. Tarea fácil. Yo sabía que te iba a gustar, buhonero. Subirle la capacidad un nivel. Atónito, ¿verdad? 70.000. Venga. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Ya, ya. Cada detalle es relevante. Ya verás. Si tú lo dices. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo si tú lo dices. Notará la diferencia al instante. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Entonces eso es que ¡hala! No te maten. Se intentará, hombre. Esto se abre. Lo dejaba. Por aquí hay un tesoro que no he pillado. De hecho está aquí. Por aquí. O al otro lado. Pues no lo sé. Igual es al otro lado, ¿eh? No, tiene que estar por aquí, ¿no? O es que hay algo colgando. Lo vi. Bien hecho. Y me das una alejandrita. Bueno, está bien. Está bien. Saltamos. Hay más tesoros. No parece. Vale, la siguiente zona sí. O sea, por aquí sería investigar a ver si hay municiones o cosas. Dije que usaba la castigadora y es la que más estoy usando, ¿eh? Ni red 9 ni pollas. No sé, me mola este arma, tío. Me gusta. Y la Black Tile me gusta, pero esa no atraviesa. Si esa atravesara, sería mi, vamos.
Esta es la que menos potencia tiene de todas en cuanto al daño que hace, pero atraviesa. Cosa que la otra no hace ninguna de las demás. Por algo se llama la castigadora. Punisher. ¿Está? ¿Ey, qué? Tengo que pillar la llave o lo que sea aquello. Dame la hierba. ¿Quién grita? ¡Ah, mira dónde estoy! La zona de las calderas, tío. Dale, dale, Ashley. Baja esto. Echarla, ¿no? Pesado, mírale. Dios. ¡No! ¡Que se cae rodando! Se caen rodando, tío. Cuidado con el del escudo. Ahí. ¿Dónde vas? Oh, no. Carga, corre. ¿Dónde vas? ¡No! Ah, ha muerto. No sé lo que está agarrando Ashley. O sea... Madre mía, cómo ha sonado eso. No sé qué hace con esa palanca, quiero decir. Vaya. Me he equivocado. No quería expresarme así, la verdad. Pero... no pasa nada. Mira lo que hay ahí. Dámelo. Lágrima índigo. Bueno, no era nada del otro mundo, la verdad. Pero en fin. ¡No! También podría haberme... bueno, Ashley, vente otra vez, anda. Tenía que haberme metido. Abro esta puerta y entonces ya sí. Ashley. Vale. A la ponte ahí. Estoy empanadísimo, te lo prometo, ¿eh? O para acá. O aquí. Ya la puedo llamar, ¿no? Claro. ¡Eh! ¡Que se la llevan, que se la llevan! ¿Pero qué cojones? ¡Joder! ¡Se la han llevado! ¡Pero qué huevos, tío! ¡Joder! Es que de verdad... ¡es que de verdad! ¡Me ha matado! ¡Joder! ¡Madre mía! Ahora, abro... y me meto. ¡Ah, que es que hay uno ahí arriba! ¿No? ¡Apártate! ¡Leon! ¡Voy a por ti! ¡Imbécil! ¡Déjame en paz! ¡Suéltala! ¡Suéltala, imbécil! Sí. ¡Muere! ¡Coño! Ashley, cuidado, ¿eh? Que hay alguno más. ¿Estás bien? Sí. Estoy de puta madre, ¿no me ves? Y el que había aquí que le pegue una patada... ¡Ah, que se ha muerto! ¿Tiene alguno más? ¿Hola? ¿Hola? No, parece que no. ¡Uy! Casi, pero no, amigo. Casi, pero no. A ver, a ver. ¡Toma ahí! ¡Buah! ¡Déjate de bichos y de mierdas! ¡Imbécil! ¡Hala! Se fue a la verga. Ni plaga ni plago. ¿Ves? ¡Oh! Aquí en estas ventanas, en el original, hay un tesoro. Hay una esmeralda. ¡Corre! ¡Uf! ¡Muere! Ahí.
La concentración es extrema. ¡No! ¡Ah, que salen bichos de esto! ¡No! Espera. No, 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 no. Ahí va eso. A tomar por culo. ¡Hostias! No lo había visto, ¿eh? ¡Muere! Ashley, ven. Pégate, pégate, pégate. No parece que haya por aquí tesoritos. ¿Estás bien? Sí. Sí. Nada por ahí. Adentro. Dios. Esto no me suena, ¿eh? A ver. Aquí sí que hay un tesoro. ¿Estará colgando por ahí o estará...? ¡Mira la rata! Más rata. Solo tiene que estar... ¡Ah! Al final. Está allí al final. ¿Estás bien? Por desgracia, ya estoy acostumbrada. De nada, y no se puede pasar. Ah, esmeralda. Es una esmeraldita. Bueno, está bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Me subo aquí? Ah, la puerta que tienen que abrir entre los dos. Claro, es que esta zona ha cambiado un poco. Ya no salen más regeneradores, por cierto. Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Pocos, ¿eh? 4, 5 y 6, me he cargado. Ay, vale, tenía que haber dado yo. Vale, casi lo tenemos. No estaba atento, no estaba atento, perdón. Vale, vamos a la vez. Sí, vale. Ahí está. Sí. Bien, Ashley. No, bien, Ashley, que antes he sido yo el que la ha liado, la verdad. Sí, un poquito brutote. La puedo decir que se esconda. El pensamiento es... ¿Y qué va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? ¡Anda! Pues de estas igual... Vale, hay regeneradores. No he dicho nada. Espera. Guárdate ahí. Vale. Póndete ahí. Guárdate ahí. Qué bien hablo. Hola, puta. ¿Dónde está? Mierda. ¿Dónde vas? Estúpido. ¡No! Quita, 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 quita. Joder, tío. ¡Quita! Joder, me ha costado, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¿Eh? ¡Ah! ¡Es un Iron Maiden de esto! ¡Saco de mierda! ¡No! ¡Es de los pinchudos! ¡Ha evolucionado! ¿Por dónde viene? Viene por aquí. ¡No! Ahí, ahora sí, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! ¡Anda, un berilo rojo! ¡Mira tú qué bien! Unificación por dúo. Y ahora mi duda. ¿Y si yo en vez de así le pongo esto? ¿Esto? 27.500, ¿eh? ¡Dos colores! Ah, bueno, claro. ¿Qué me sale más rentable? 27.500 y 25.200. No lo sé. Es confuso. No, pero Ashley, no, no salgas, no salgas. No estarás herido, ¿no? No, estoy bien. Pero vale, espera. Vete. Vale. Ven. Bien. No puedo decirle a que se esconde otra vez. Ah, pues qué bien. Pues como salgo uno de estos, Ashley, no te digo nada, ¿eh? Bueno, claro, es que hay que abrir ahí. Tenemos que abrir entre los dos. No queda más cojones.
Esa palanca. Venga, va. Vale. Otra vez. Por una mejilla. Por una mejilla. Esta vez de verdad. Ahí. Vale. Ashley, tengo miedo, ¿eh? No tengo miedo de que te den. Espérate, ven, 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 ven. A ver si te puedes esconder ahora. No, no se puede esconder, ¿no? Bueno, pues nada. Espero que sepas esquivar un bicho feo que se estira. Espero. Y a ver, seguro que hay. Pero vamos, segurísimo. No te quepa ni la menor de las dudas. ¿Y esto qué? No hay corriente. Qué bien. Yo me alegro, ¿eh? No, 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 no. Ocúpate. Hazlo tú, Ashley. Déjame, se me dan bien estas cosas. Ah, que se espera ahí. Espera, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer yo algo para que cruce ella? Supongo, ¿no? ¿Cómo qué? No lo sé. Las ratas. Por aquí tiene que haber una... un toro. Aquí. Collar ornamentado. ¡Hostias! ¡Hostias! Le podría poner un cuarteto con las cuatro gemas en rojo. O voy a esperar a hacer el este, el cuarteto. De momento, no. Nada por ahí. ¡Ay! Murciélago, hijo puta. Le iba a pegar. ¡Sí! ¿Aquí hay algo? Aquí hay una hierba. Hierbita. ¿Esto qué hago? Voy a bañarme en vuestra sangre. ¿Qué vais a por Ashley? ¡Ashley! ¡Mierda! No, no se os ocurra, ¿eh? ¡Se me suda la picha! ¡Le he pegado un tiro sin querer! ¡Le he pegado un tiro! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, qué bien! No puedo, ¿eh? No puedo. Imposible. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ashley! ¡Pero sal de ahí, Ashley! ¡Estoy peleándome con un monstruo! Ahí la llevas. ¡Oh, Ashley! ¡Suéltala! ¡Dos cerdos! ¡Parros! ¡Ah! ¡Ashley! ¡Siguiente! ¡Muere, hombre! ¡Hola! Sirve. Déjame, déjame en paz. Es decir, tengo que darle aquí y volver a por ella, ¿no? ¡Uy! Devolver. No, no, no me va a servir de nada, Quita, hombre, quita. ¿Uno de cuatro? ¿Cómo uno de cuatro? ¿A qué? ¿A matar ratas? Se ve que sí. Tengo que matar ratas. Ahí bien, Ashley. Bien, bien, bien. Menos mal que te has levantado tú solita. Vale, espérate, que me voy a cargar a este, porque es muy pesado. ¿Te vas a transformar?
Sí, se va a transformar, sí. ¡Hostias! No lo matas de un tiro, ¿eh? Esquiva. ¡No! Concha de tu hermana. Ahora sí. ¡Corre, corre, escóndete! Es que dispáralas, estas. ¡Anda, un berilo rojo! ¡Qué bien! Hay que matar ratas. Hay que matar ratillas. Joder, para un sitio en el que no prueba, pegarles un tiro y sí que hay que matarlas. Patela. Lo he descubierto un poquito sin querer, la verdad. Hay más ratas. ¿Hay más por aquí? ¡Quitas! ¡Quitas! ¡Eh! Te he visto, hija puta. Creo que en esta zona debería haber una más, ¿no? Gracias. De nada. Gracias, Ashley. La ha escuchado la ratilla. ¡Ajá! ¡No! ¡No te escondas de mí! ¡No te escondas! ¡Joder! Aún más exterminadores completada. ¡Claro, claro! Ahora yo me pregunto una cosa. Ah, bueno, claro. Nada, nada. No he dicho nada. ¡Buah! ¡Otra vez esto! A ver. Eso tiene que ser así por huevos, ¿no? Digo yo. Es que tiene que ser así por pelotas. Joder. Ay, no sé qué. A ver. Joder. Ahí está, ¿no? ¡Hala! ¡Coño! Ha costado. Pero bueno, hecho. Venite, Ashley. Vámonos de aquí a la verga. Por ahí. Por aquí, así. Acción de pistola. ¡Al! Cuidado. No, déjate. Luego no las uso. Sirve. Luego es que no las uso prácticamente, la verdad. A ver. Nada por aquí, qué raro. Pues vamos para adentro. ¡Hombre! Una petición, ¿verdad? Sí. Lo llevas escrito en tu cara. Llevo, vamos. Grabado a fuego, buonero. A ver. Bueno, tres espinelas, bueno. A lo que he hecho. En oferta, forastero. Es que no sé qué cogerte, buonero, la verdad. No. Te cogería una ficha de oro, pero. La espalda. Los años es que no para cogerse una ficha de oro. Esto para ti y esto para ti. Te lo compro casi todo. Tuyo es. Buen negocio. Ay, que tenía otra de estas. Un placer hacer negocios contigo. Cuida eso como se merece, amigo. Ahora la pregunta del millón es... Voy a subir un nivel a la recarga, por lo que pueda pasar. Vamos a subirle a esta la capacidad un poquito.
Vamos a subir. Ya está, ya no voy a subir nada más. Bueno, puedo subir la pistola o algo aquí o aquí. Subo el rifle 1 a la capacidad. Venga, va. Empezamos a tener una idea general de tus gustos. Vuelve cuando quieras. Gracias, Bonero. Qué majo eres cuando quieres. A veces. No siempre. A veces. A la baja. Dios, la máquina de demolición, Leon. ¡Ay, perdón! Ajá, Ashley. Muy atento. Siempre. Siempre. Y... Tenemos explosivos. Cosas. Mírala, y me sigue por todos lados. Ahora va a saltar ella. ¡Eh! Granada cegadora, le puede venir bien. Ah, sale un vídeo. ¡Leon! Hay que romperlo. Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? Blanco y en botella. Ashley. Horchata. Así que ya sabe lo que vamos a hacer. ¿Te puedes subir tú o me tengo que subir yo? ¿Quién se sube? Una grúa. Ashley. Creo, ¿ves? Anda. Yo me encargo. Javi. ¿En serio? Dale ahí, dale ahí. ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Satanás! ¡Joder! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Calma ahí! ¡Cuánta gente! Yo me encargo de ellos. No te preocupes, Ashley. ¡Apártate! ¡No! ¡Vaya, hombre! ¡Hala! ¿Muere? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¡Oh, Dios! Ah, le podía haber pinchado. ¡No! ¡No es suficiente! ¡Una vez más! ¡No! ¡Te la vas a comer tú solo, amigo! ¡Ashley! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado que me da! ¡Toma esto! ¡Aparta! ¡Hala! ¡Qué hostia! Está siendo dura la pared, ¿eh? Ahí, ahí, bien de cositas. ¿Quién viene? ¿Por dónde? Espérate, que voy a sacar un poco de... Un poco de artillería. Tiene uno de los gordos, ¿no? Porque me ha parecido escucharle. ¿Y este dónde va? ¡Aparta, aparta, imbécil! ¡Oh! ¡Ay, me ha matado! No me he dado cuenta de mi salud. Estoy tan pendiente de Ashley que no me he dado ni cuenta, tío. ¡Aparta! ¿Eh? Perdón, fue sin querer. Joder, este arma lo malo es que tarda en recargar. Joder, lo que tarda, tío. A ver si me vas a dar a mí, Ashley. No es suficiente. Una vez más. Mira este flipao. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Se acabó! ¡Paja! ¡No! ¡Que me matan! ¡Que me matan! No quiero permitir. ¡Quita! ¡Oh! ¡Toma ahí! ¿Quién sigue? Aquí, aquí. ¡Muere!
¡Oh, no! ¡No descuida, Ashley! ¡Oh! ¡Hostias, que viene Torito, eh! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado ella! Bueno, está bien, sirve. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 imbécil. ¡Aparta! ¡Quita, hombre, quita! Eres muy pesado, tío. ¡Muere! ¡Joder! Se le está costando, ¿eh? Ahí. Chirme. De momento a la grúa no le han hecho ni daño. Ni daño le han hecho a la grúa. ¿Tienen más? Pues ya está. ¿Los he cargado a todos? Soy puto amo, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Allí... Ah, vienen más, vienen más. Habrá que verlo, flipao. ¿Qué flipaos? Si queréis una paliza, os la daré encantado. Esa es, Leon. Ahí te he visto con actitud. ¡Quita! ¿Quién, quién? ¡Ah, que hay uno aquí con lanzacohetes! No, no. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué dice? ¡Les he encontrado! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Chisme! ¡Han podido escapar! ¡Quita! Perdón, fue sin querer. ¿Ah? Ahí va un regalo. También. ¡Pum! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Os! Suelta eso, que te vas a hacer daño. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No aprenden. ¡No! Mira, estoy de sutilezas hasta los huevos de vosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, ole? Con toda la cara una mona. Anda, ya lo rompe. Bien. Funcionó, sí. Es que me sudáis la picha, no sé si lo sabéis. ¡Madre mía! ¡Flipas, eh! ¡En un momento! ¡Tantos cabrones! ¡Mira el Torito! ¡Ahí todo tieso! Y ahora Ashley, que... ¿qué tengo que hacer? En plan... No, no, no... No hay nada más. No parece, por lo menos. Si no hay tesoros aquí... Mira, ahí me dejo unas pesetillas. Ah, ya que están aquí, las voy a coger. Ashley... Vamos, anda. ¿Lo has visto? ¡Ha sido increíble! Sí, pero vamos, ¿has que... ¿Has encontrado tu vocación? Vaya pared más dura, tío. ¡Parta ahí! Anda, una misión. Hay testimonios que dicen haber visto una especie de cadáver deambulando por ahí. Todo apunta a que es el resultado de algún experimento inmoral. ¿Podría alguien poner fin a su miseria y acabar con su patética existencia de una vez por todas? Derrota la amenaza inminente. Área laboratorio de incubación. 8 espinelas. Pero... ¿qué? ¿Volviendo? ¡Ah, sí! Tengo que volver. Voy a volver. Lo quiero ver ya por ver lo que es, más que nada. Lo quiero cargar, obviamente. Pero también quiero ver lo que es. ¡Ah, que aquí hay un pedazo de atajo que flipa! ¡Hala, vamos!
Sasli, vente. Ahora vamos al ascensor, no te preocupes, no sufras. Primero vamos a por el bicho este. ¿Qué pasa? Que espero que ella se pueda quedar guardada en algún sitio. Joder, guardada. Se pueda esconder en algún sitio. No está tan lejos. Vamos por aquí. La de vueltas quedaré, ¿eh? Increíble. ¿Te puedes esconder aquí, Ashley? Espera. Vete ahí. Vale. Que yo tengo trabajo que hacer. Va a ser un regenerador y va a tener 200 puntos débiles. ¿Qué te he dicho? Es la hora. ¡Joder! ¡Hala! Ahí, ahí, ese te ha dolido, ¿eh? ¡Oh, oh! No tengo balas, amigo. Espérate. A ver si puedo crear alguna. ¿Puedo crear alguna más? Yes. ¿Qué te queda? ¿Un punto débil, flipao? ¡Hala! El chaleco está dañado. No me digas, Leon. ¡Hala, ya! ¡Se acabó! Ah, bueno. No ha sido para tanto. Y me da una alejandrita de regalo. Para mí, para mis huevos. Vámonos. Vamos, Ashley. Ha estado bien, ha estado bien. Ha durado poco el bicho, ¿eh? La verdad. Me lo he reventado toda la madre. Lo he destruido. Buonero, hola. Sabía que podía. Muerto de ambulante. A ver, ¿me puedo coger algo así? O ahorro. Creo que voy a ahorrar, ¿eh? Estas espinelas me las voy a guardar. Los años no nos han sentado. Para lo que me pueda ofrecer, ¿sabes? Más que nada. Es que no. Oh, el tesorito ese. Vete tú a saber lo que era. ¡No te maten! ¡Vale! ¡Buonero! ¡Flipao! Vamos por aquí arriba. A ver. Tenemos objetivo secundario. ¿O qué objetivo secundario? ¿A qué se refiere, eh? Vamos, Ashley. Y ahora al ascensor. Vamos a darle calor. Recargar cosas. ¿Qué tal? Debería hacer algunos cartuchos, quizás. ¿Puedo? A ver. Oh, de coña. Detrás mío, Ashley, por si acaso. Abrí, abrí. Entra. Aquí. Mi punto de comparación está Ashley, ¿eh? Estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! ¿Será eso? Un comentario para posiblemente llegar a verla en alguna otra entrega futura. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Por aquí. Ah. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No lo veo muy descabellado, la verdad. Si es esta Ashley la que veo, vamos. Ya te digo que si voto a favor. Ya te digo que si voto a favor. Transporte del ámbar. Debo hacer hincapié en el uso de precauciones extremas a la hora de interactuar con el ámbar que hay debajo del castillo. Trabajen con la máxima obediencia y el más profundo respeto. Es imperativo que no interrumpan el letargo del cuerpo sagrado. Madre mía. Aquí el que no está loco está haciendo la carrera, Ashley. ¿Qué te parece? Increíble, ¿eh? Increíble la movida.
Esto debe de ser lo que Luis mencionó. Es el ámbar. Esta movida es el puñetero ámbar. Joder. Dele fuego a todo, Leon. Quémalo, que arda. ¡Ah! Madre del amor hermoso, pero ¿y eso? Ahora, ahora. Aquí hay un tesoro. Estaría cogerlo. La verdad. Mira, una hierba de estas. Hay un tesoro. Y mineral cristalizado. Bueno, lo pagan a 12.000, no está mal. Informe de especies superiores, querido Lord Sattler. Me llena de orgullo el poder comunicarle las buenas noticias. La producción de la especie superior de las plagas se está llevando a cabo. Si todo va según lo planeado, dé por sentado que conseguiremos cumplir con nuestro objetivo. La plaga es un organismo realmente magnífico. Tiene la capacidad de vivir en cualquier vertebrado, sea humano, perro o incluso un cuervo. No hay parásito que se le parezca. La especie superior es especialmente impresionante, ya que puede asimilarse por un anfitrión sin que cause daños cerebrales. Nadie puede oponerse a tu dominante poder, mi señor. Al contrario, ¿quién podría resistirse a experimentar el absoluto placer de la ausencia de voluntad? Yo soy la prueba viviente. ¡Qué ignorante he sido! En unos pocos días habré terminado de administrar la plaga a todos los investigadores de alto rango, y será entonces cuando lo comprenderán. Cuando tu plan haya sido completado, el mundo entero lo comprenderá. Anabel García Escudero, investigadora jefe. Joder. Qué nombres más españoles, tío. Y apellidos, sobre todo. ¿Qué es ahí, Ashley? Aquí, ¿qué ha pasado ahí? No ha pasado nada, ¿no? Pues... ¿esto qué? Ah, vale, sale un vídeo. ¡Mira, mira, 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 mira lo que hay ahí dentro! ¡Míralos, míralos! Mira todas las plaguitas chiquititas. Flipas. ¡Ostras, ante! ¡Hostias, que vienes! Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina providencia y pronto... nuestra profunda bendición. ¿No? Las plagas. Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sattler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Hostia. Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del señor. Hostias, el control. Dulce niña, no te resistas. Hostias, menos mal que se ha quedado sin balas, si no, adiós Leon. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. Hostias. Menudo cabrón. Hay que reventarle toda la madre, ¿eh? El puto Sattler, tío. Adiós. Otra vez se llevan a Ashley. Corderito degollado. No sé qué, no sé cuánto. Ah, no, se la ha encasquillado. Pues menos mal. Sattler. Puto cabrón. Poco, ¿eh? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Aquí? Ah, que se abre a mi paso. Bueno, bueno. Moderno, por Dios. Ah, que hay cabrones. Tiene pinta. Míralo. Este, flipado. Espérate. A ver si puedo, a ver si puedo. Seguramente hay alguno viendo para acá. Pues no. ¡Muere! Dios, hay un Salazar por aquí, ¿eh? Ahí dentro, quizás.
No lo veo. Ah, mírale, se ve perfectamente, coño. Joder. Ya, pues me faltan tres. Informe de defensas. Siguiendo sus órdenes, la remodelación de la isla sigue su curso. Las armas y el equipo de defensa están preparados para eliminar a cualquier intruso. Para cuando hayamos terminado, la isla será una fortaleza gigantesca. Estas defensas no aguantarán a largo plazo, pero serán suficientes hasta que completemos nuestro plan. Una vez completado, estaremos mucho más cerca de conseguir la dominación mundial. Nadie podrá hacer frente a nuestro poder. Jack Krauser. Joder, Krauser, el traidorio puta. Es un poco traidorio puta, la verdad. El Krauser. Lo parió. Abrí. Granada de gran potencia y pólvora. ¿Qué dice? Mira cómo mola la sombra. ¡Qué guapo! Sé que estás ahí. Cállate. Voy por este otro lado. Habrá que verlo, flipao. Cállate, hombre, cállate. Hostias. ¡El premio gordo! Os gusta quemaros, ¿eh? No dejan de venir. ¿No dejan de venir? ¿Cómo que no dejan de venir? ¿De dónde? Yo no veo a nadie, Leon. No sé. Tienen su fusil. Una barra de oro grande. Bueno, está bien. Sacar pasta. Hala, y ya no hay nada más de tesoros y eso. Hostias. ¡Se viene Krauser! No me la contés. No me la contés que se viene Krauser. Bueno. No me la contés que se viene Krauser. No me la contés, amigo. Que se viene el coleguita. O igual no, ¿eh? No sé. Aunque aquí es en el juego original. Por aquí cerca se viene ya. Míralo. Esto me imagino que representa que son suyas. Archivo del caso. Operación Javier. Esto lo vemos en Resident Evil The Darkseid Chronicles de Wii. Operación Javier. Pocos han oído ese nombre, incluso en los altos rangos del gobierno de los Estados Unidos. Y pocos lo conocen, ya que la operación nunca fue hecha pública. Fue conducida en secreto y después enterrada. La razón fue demasiado inhumana. Todo empezó en 2002, cuando una pequeña unidad de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos fue infiltrada en cierto área de América del Sur. Su misión consistía en erradicar las organizaciones criminales de tráfico de drogas. La operación tardó años en prepararse y solo los soldados de élite fueron convocados. Desconozco si la misión fue un éxito o no, pero supe del destino de esos soldados de élite una vez que la misión concluyó. Al parecer toda la unidad fue erradicada, a excepción del oficial a cargo, el mayor... Krauser, supongo. Y no fueron los criminales, fue el gobierno. No debería haber sido difícil extraer una sola unidad en peligro. Solo se habría necesitado un helicóptero, pero por alguna razón el ejército no intervino. Corren rumores de que la decisión fue el resultado de una lucha por el poder entre los altos mandos. También se dice que fue una orden directa del presidente. De todas formas, nunca lo sabremos, porque la verdad fue encubierta. Pero estoy seguro de una cosa. El gobierno de los Estados Unidos dejó morir a esos soldados. Guerreros jóvenes y valientes que dedicaron sus vidas a proteger a su país. Quiero sacar este crimen a la luz, no porque sea mi responsabilidad como reportero, sino porque es mi deber como compatriota americano. Nota 1. Este documento se centra en la Operación Javier y fue escrito por un reportero americano llamado... A saber. Este artículo nunca será publicado, ya nos hemos ocupado de... A saber. Muy bien, alegro. ¿Qué te voy a decir? A ver. Esto... ¿Qué hay aquí? ¡Anda! Estoy esperando. Sale Leon vestido del RPD. Estoy esperando. ¿Ves? A mí me daría mal rollito eso, ¿eh? Ahí. ¡Oh! Te felicito por haber llegado hasta aquí, novato. He preparado un campo de batalla solo para nosotros, los soldados. Regado con la sangre de generaciones durante siglos. Es el sitio perfecto para saldar nuestra cuenta de hace 2 años. O
O sea, del 2000, ¿no? Se desarrolla en 2004. Pongo. Secuestro de Ashley Graham, fase 1. Inicia la ruta desde el campus con el objetivo. Escolta el objetivo hasta iniciar la fase 2. Habrá otros tres en el vehículo, incluyendo a Baker. La unidad de Able te seguirá en otro vehículo. Continúa conduciendo tu ruta habitual. Fase 2. Detén tu vehículo con la excusa de tener problemas con el motor. Transfiere el objetivo al vehículo de Able. Fase 3. La unidad de Able cambiará de rumbo. Somete y contén al objetivo. Coloca el objetivo en un contenedor. La unidad de Baker creará una distracción. La unidad de Henry se infiltrará en la base de datos de la investigación y desactivará su red. Fase 5. Encontraos en el punto K9 y transferid la carga al barco. Joder. Hablan de Ashley como si fuera... Yo qué sé, tío. Es que no me jodas. Jodas. Esto lo dicen mucho los ganados. Esto, hijos de puta. Hay cuervos. Look alive. ¿Qué le pasa a ese cuervo? ¿Ha hecho teletransportación? Munición de Magnum. Que viene mi amigo el Krauser. Tiriritti. Hijo puta del Krauser. ¡Hombre! Lo mejor de lo mejor. Sí, amigo. Y... A ver, ¿tienes? Nada, le puedo vender y eso. Compras. Toma, toma y toma. Para ti, para tus huevos. Joyas o basura, no hay diferencia. El collar ornamentado. No puedo hacerlo de momento. A buen precio. No tengo el berilo rojo. Como se merece, amigo. Vale, de momento, bueno, puedo mejorar. ¿El cuchillo cuánto costaba? Es que cuesta 60.000, tío. Hacerlo más rápido. Tienes un ticket. ¿Eh? Sí, tenerlo lo tengo, pero... Forastero, y yo la haré cantar. No, de momento no. Voy a guardar aquí. Vamos a hacer un save. Ahí la llevas, que si no... Bueno. Pues toca ir a por el... A por el sí o puta de Krauser. Uf, a ver cómo es aquí en este remake, tío. La verdad que me da mucha curiosidad. Mucha, mucha. A ver, un momento, voy a comprobar que no esté silenciado, porque claro, le dan venazos al ordenador este a veces, ¿sabes? Y prefiero asegurar. Vale, no, no estoy silenciado. ¿No hay tesorito por aquí? No parece. Ni objetos, ni nada. Voy a quitarle la mirilla, a este arma. Ahí. A tenerla, porque contra Krauser, aparte del cuchillo, voy a usar metralladora. Siempre lo hacía, en el original lo hacía así. Así que, vamos a ver. ¿Cómo lo sabía que iba a saltar un vídeo? Es que lo sabía, tío. He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Lo veremos. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto poder. El brazo. Los iluminados me lo han dado. Siempre ha sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Tenía. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¡Hostias! ¡Que viene! Mira cuál lleva él, ¿ves? Él lleva la TMP. ¡Corre, novato! Mira una acción. Y el pedazo de arco, ¿eh? ¡Ay, que viene!
no te... Vamos, Krauser, vamos. ¡Ah! ¡Hala! Supongo que voy yo primero. Ahí, ahí. ¿Qué toca hacer? ¡Ah! ¡Quita! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Toma pata en la boca! ¡Muere! ¡Quiero un desafío! ¡Epa! ¡Krause! ¡Flipao! ¡No! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Mierda! ¡Uf! ¿Dónde está? ¡Epa! ¡Muere! ¡Hala, sí! ¡Vete a la verga, Lupe! ¡Pedazo de cabrón! Mejor que te des prisa. ¿Quién sabe cómo estará la chica? Está bien. Yo confío. Hostia, sí, esto... ¿What? ¿Y aquí no hay para subir como en el original? No parece, ¿eh? No puedo subir ahí. Bueno, está bien. O a no ser... Por ahí me puedo tirar. Pero... Subir lo que es subir no parece. Y no hay nada por aquí, tío. Ni municiones ni hostias. ¡Joder! Ah, mira, hay una caja ahí. Y una planta. Bueno, me viene bien. Munición del rifles. Dale ahí, dale ahí, Leon, dale ahí. Dale ahí, dale ahí. ¿Va a venir? ¿O no viene? Por... Qué raro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo puta? ¡Oh! ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida. La mina, ¿eh? Confía en tu instinto, no pienses lo primero que me enseñaste. No se puede desactivar. ¿Podría hacer que se la coma el Krauser? Pues yo creo que no, ¿eh? Le pego un tiro, ¿qué pasa? Joder. ¡Ah, no pasa nada! Ah, vale, que no le estaba dando, coño. A la verga, Lupe. Bájate, Leon. Y total... Este sitio es una trampa gigante. No puedo luchar a su manera. Ah. No, pero algo haremos, Leon. No te preocupes, hombre. Algo haremos. ¡Hostias! ¡Hijo de puta, eh! ¡Qué inesperado! ¡Quita! Decil. ¡Joder, qué rápido te has ido, Krauser! Madre que te parió. Le tenía que haber pegado un tiro a eso, ¿eh? Si lo llevo yo a pensar antes... Veo muy poco aquí, ¿eh? Está la zona oscurita. ¿Listo para morir? ¡Ah! ¡Dios! Me ha dado, ¿eh? ¡Joder, que sí me ha dado! ¡No! ¡Concha de la lora! ¡Guau! ¿Y cómo le doy a esto? Ah, vale, que no me da. ¿Qué? Tomar por culo. ¡Hostias! Las torretas y todo. ¡Ah! Ah, tomar por culo. Y torretas. ¡Y hostias! Ah. Uy, casi me da, ¿eh? Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Sí. Se me había olvidado. Oh, no. Uy. Y Leon, el vacilón, ¿eh? Es un vacilón. No hay nada por aquí. No parece. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¡Oh! ¡Coño! Toma por culo. Estoy concentrado, ¿eh? Por si me como alguna trampa o algo. Uy. Me encanta la caza. Tienes suerte. Da, tío. Uy, esto. Sospechoso. Ah, no, pero no. No creo que reviente ni nada.
Vale, se ha guardado. Eso es que va a pasar algo. Si me saldrá el flipado por aquí o qué. No parece. De momento. Poco ha faltado ahí, ¿eh? Admito que no esperaba que vivieras tanto. ¿Dónde estás, Krauser? Muerto si hiciera caso a gente. Mira, 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 estoy aquí, ¿eh? Dispara. Imbécil. Mierda. No lo sé. Se lo preguntaré. Para ahí. Todo este esfuerzo en Newport, no deberías haberlo hecho. Lo que sea para que el adiós. Para. No mucho moviéndote así. Veremos, veremos, Krauser. ¡Toma, petardazo! No sé cómo he hecho eso, ¿eh? No sé cómo lo he hecho. Casi me da, ¿eh? Poquito ha faltado. Tengo de pistola. Bueno, está bien. Hostias. ¡Se acabó, soldado! ¿El qué se acabó? ¡La patada esta! ¡Mira, toma! ¡En toda la boca! ¡Vamos, Krauser! ¡No! ¡Ah! ¡Déjate de guerra psicológica! ¡Epa! Krauser. A ver cómo atacas. ¿No quieres descansar? ¡Oh! Ese trabajo tuyo debe de estar matando. ¡Puta! ¡Abrir una nueva herida es la mejor! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Aparta! ¡Perdido tu toque! ¡Ah! Ahí va, no me he fijado. ¿Y? ¡Casi! Viene por detrás el flipado. ¿Dónde está? ¡Mierda! No. ¡Ah, me ha dolido! ¡Me ha dolido! ¡Cerdo! ¿No te cura del todo? ¿Por qué? ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Le ha gustado agarrar, eh! ¡Quita! ¡Imbécil! ¡Esto va en serio! ¡No es demasiado tarde! ¡Joder! ¡Pero si le estoy dando al parry! ¡Joder! ¡Buah! Ahora os leo, chicos. ¡No! ¡Hostias! Me quiere asesinar el lío puta. Buen. Ahí. No tengo balas. ¡Muere! ¡A pistola! Me suda la picha, ¿eh? Vale. Ahí. ¿Hemos terminado, Krauser? No. Te lo he dicho. Una y otra vez. Se pone returbio, boludo, ¿eh? No tienes huevos de hacer lo necesario. ¿Cómo le corrompe? Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. ¡Uah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Hala! ¿Pero qué cojones? Hora de acabar. ¿A oscuras encima? ¿Pero qué? ¡Cómo! ¡Contempla el poder! ¡Cómo! Has perdido el juicio, Krauser. ¿Solo el juicio? ¡Ay, Dios mío! Me quiere asustar, ¿eh? Ah. Uy, qué grande es esto. Uf. Espera, que tengo aquí una cosa para darte. Que no la he estrenado todavía. ¡Joder!
A ver, ¿hay tesoritos o algo? No parece. ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. Bueno. ¿Y dónde estás? Mucho, pero no asomas, ¿eh, cabrón? Felicidades por haber encontrado tu fe. La fe es para el Ten. Solo el poder es real. Ah. Se ha corrompido por el poder, ¿eh? Pero totalmente. Se ha corrompido el puto Krauser. Ya. ¡No va! ¡No! ¡Ah! ¡Puta! ¡Me muero por verte sufrir! Me cago en... Solo jugué al de 2005. Pues este está siendo brutal. Brutal me está pareciendo, la verdad. Ah. Aunque ahora que lo estoy pensando... ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Se ha perdido un combate, el U3! ¡Oh! El U3, tío. No, no sale en el remake. Ahora que lo estoy pensando. Oh, qué lástima. Hubiese molado muchísimo verlo, ¿eh? A ver. ¡Oh, mierda! No, hombre, no. ¿Qué necesidad? El U3. U3. No hemos terminado. La última lección empieza ahora. Creo que no hay que pulsar, pero por si acaso. ¿Qué tiene, los dos brazos? Es hora de enseñar al profesor. Oh, ¿sí? ¡Qué confianza! ¿Qué cojones? ¡Venga, novato! ¡Ah, que este Krauser tiene los dos brazos mutados! ¿Estás listo, novato? ¡No! Sí, hijo de puta. ¡Ah! Con esto. A ver, Krauser, flipao. ¡Hola! ¡Me va a matar! Le he dado, ¿eh? Que conste que le he dado. Te cogeré tú mismo. Pasan, qué cosas. ¡Vato! ¡Esa te ha gustado, eh! ¡Acabemos con esto! ¡Joder! ¡Hala! ¿Que me tira? Me va a matar. ¡No! ¡Aparta! ¡Imbécil! ¿Qué hago? ¿Me curo? Me voy a curar. Es que me suda la picha. ¡No! Déjame espacio. Que corra al aire, Krauser. Conozco tu potencial mejor que nadie. Vaya. O sea, si te pega una torta, no le puedes hacer parry. ¡Quita! Hay un cuchillo ahí clavado, ¿eh? Precisamente para esto. Hasta que la misión termine. Cuchillo de bota. Oh. Pero what? ¿Qué hago? Es que no quiero gastar esta mezcla porque ya tengo la salud a tope. No hay cura que valga, ¿eh? Me la juego. Si sigues así, no habrá nada que proteger. ¡Y patada en la boca! Tomar por culo, Krauser. Solías ser de los buenos. Manda un logro. ¿Qué te pasa, Krauser? ¿Ha pasado? A la segunda, pero bueno. Lo que tengas que hacer. Da hasta pena, ¿eh? Da lástima y todo. Mátalo. Matará, supongo. Bueno, no creo que lo mate, lo va a dejar ahí. Vaya. Acaba de dar un fallo, chicos. Hostia, qué guapo el cuchillo, ¿eh? No lo va a apuñalar. Es Leon. ¿O sí? Eso es. Creo que no lo va a hacer. ¡Hostia! Pues sí. Te
Da penilla. A mí me da penilla y todo. Lo hiciste, mayor. Lo hiciste. No. Sí. Sí. ¡Anda! Cuchillo de supervivencia. Rescata, Ashley. A ver. ¡Oh, Dios! Cuchillo personalizado, algo peculiar. Está increíblemente afilado y además su gran durabilidad está garantizada. Tremendo, ¿eh? ¿Se podrá mejorar esto? Espero que sí. Lo matas y le robas el cuchillo. Sí, sí. Vamos, se lo queda, pero también fue su superior. Se lo queda también, yo creo, como respeto. Como muestra de respeto. Vale, pues vamos a pillar cosas. Todo lo que haya por aquí. ¿Qué ha sido eso? Ah, el puente. Vale. Ah, también me podía haber subido aquí. Yo creo que sí que era subirte. Para que no te hiciera daño al caer. Sí. ¿Hay nada más por aquí? Mira, un cuchillo. Y ya está, creo. A ver. Tiene pinta de que sí. Vamos, sube, Leon. Subí. Andate. No me rompa las pelotas, ¿eh? A ver. Se viene la zona del helicóptero. Se viene, ¿eh? Se viene. Está triste. Al fin y al cabo, fue su mentor. Fue el que le entrenó. Le da bajón. Aunque se haya transformado en este monstruo. Qué mal que aquí no se derrumba todo en una cuenta regresiva. Es que no es necesario. ¿Para qué? No hace falta. Fin del capítulo. ¡Ole, ole! Los caracoles. Vamos a guardar. Ahí, muy bien.